pico nevado más alto de nuestro país. ¿Cuál será? El Huascarán. Huascarán. ¿Alguien conoce Huascarán? No. A las orillas hay bosques, ¿no? Mucha vegetación. Y ahí es donde las parejas enamoradas siempre hacen su tarinajuí. O sea, su encuentro. Por eso se llama tarica. ¿Ya? Especial esa orilla del río. ¿Ya? Propicia. Pueblito de Jango, ¿ya? Disfruten el clima, porque en Lima la gente está que sufre de muchas enfermedades. Y la gente vive en Lima. Todo un espectáculo natural. Las cumbres nevadas, desde Asia, ¿no? Así es, los anglosajones, ¿no? No se dice anglosajón, sino anglosajón. Muy bien. Entonces, todos ellos tienen con la única finalidad de realizar escaladas. Por eso voy a Europa. ¿Ya? Eso es otra cosa. Tenemos a la mano derecha de la... Y de repente muchos de ustedes han llegado recién esta mañana. Entonces necesitan, por eso están cansaditos. Y por eso están con sueño. Todavía tienen que recuperarse. Sonido estrepitoso, paredes rocosas, podemos ver ahí en las partes más altas. Están durmiendo. ¿Han entendido, no? Todas las recomendaciones, por favor. Huaraz fue fundada por los españoles el día 20 de enero de 1574 por el capitán español Alonso Martel de Santón y Valverde. De los cuales los guaracinos son solo 20% de la población actual. 80% gente por año. Tenemos de Puno, Cusco. Tenemos de Moquegua, Arequipa, Pica. La Guara, Chiquipalta y el bien de Eugenio Pesquería. Guara, viene la palabra Guara. La otra, Guara, Guara, con los pechos nuestros, significa amanecer. Qué bonito el amanecer en Huaraz y el hermoso callejón de Guaynas.
Ya tenemos 20 días de verano antiguo. Llamamos verano antiguo a ser de junio, julio, agosto, septiembre. Época de buen sol. Qué bonito la atmósfera también. Cielo azul, romántico y diáfano. Llamamos verano antiguo. Época de cultivo de trigo, la cebada, chiva y chivicha. Verano antiguo. Estoy acá de papel.